al vapor, en la playa bañado en sudor. Los bikinis te quedan mejor, tú eres mi amor, mol, mol, mol. Cada vez que veo, yo me quedo loco, tú le das. Hoy tenemos un partido espectacular. Dos selecciones que se ven las caras en la fase de cruces directos de la Copa del Mundo. Quédense con nosotros, ya volvimos desde el Albert Stadium. Se nos viene un gran partido hoy desde el Albert Stadium para traerles los relatos y comentarios. Un par de días después de nacido, mis padres me llamaron Fernando José y al lado tengo a quien sus padres llamaron Mario Alberto desde pequeño. ¡Qué momento! El partido que vivimos hoy de octavo de final en el Mundial de Qatar. España enfrenta a Dinamarca. Son 16 equipos y hoy veremos que a ver quién tiene la fortuna para pasar los cuartos, ¿eh? Se nos vienen 90 minutos de pura lucha. Acá les presentamos a los 11 de la Roja. Este es el equipo español. Unai Simón defendiendo el arco. Aymeric Laporte trabajará con Pau Torres para defender el centro de la saga. Dani Olmo saldrá con Ferran Torres como extremos. Y arriba Gerard. Así va a formar el equipo nacional de Dinamarca. Kasper Schmeichel, el encargado del arco. Chaer trabajará junto a Christensen en la defensa. Wimberg saldrá con Christian Eriksen en la mitad de la cancha. Y arriba Kasper Dolberg. Y nos ponemos las pilas, Dinamarca la toca. Jordi Alba. Recibe Dani Olmo. Oportunidad para Gerard Moreno. España patear desde el córner. Al córner al área. Saca la pelota después del córner. Va con Pedri. Interceptan bien la pelota. Jordi Alba. El esférico de Pau Torres. Pau Torres. Puede ser buena pelota para España que sube. Un tiro sin mayor trascendencia. Y míralo cómo avanza con la pelota. Ley de la ventaja para España. Rodri. Oportunidad para Gerard Moreno. ¡Ahí está! El destino tenía reservado el gol. Y Fernando, viendo la repetición de la jugada, los contrarios aprovecharon el rebote, ¿eh? Porque el arquero hizo todo lo posible para que no entrara esa pelota, pero tuvo la mala suerte de dar el rebote y los contrarios lo aprovecharon.
Entretenido hasta ahora, 1-0 estamos. Aymeric Laporte. Sergio Busquets recibe. Controla Dani Olmo. Va Dolberg. Joachim Mele. Tiene la pelota del ataque. Braithwaite. Quizás esto pueda terminar bien. ¡Ahí está! Y mira vos nomás. Ahí cerca de haber recibido el gol, vienen y lo empatan otra vez. Este gol es una maravilla, ¿eh? Después de haber dejado al defensor patas para arriba, como se dice, es un monstruo. Y la pizarra por ahora 1-1. España la pliega, el siga. Ferran Torres. Ahí levanta bien la pelota. Mira la pelota al área. ¡Puf! Dijo el peligro. Tiene espacio para atacar Dinamarca. Christian Eriksen. Ahí la va manejando España. Buscando salida desde su terreno y bajo presión. Ahora Jordi Alba. Gerard Moreno. Laporte. Ferran Torres la tiene. Rodri. Llevando el balón Carvajal. Con Pedri, bloquea bien la pelota. Gerard Moreno. Controla Dani Olmo. Y acá está para darle la ventaja. Era una oportunidad clara y no logran aprovecharlo. El peligro se esfuma. Ahora Jordi Alba. La bocha con Jordi Alba. Carvajal. El equipo español empujando. ¿Qué podrán hacer? ¡Qué manera de tocar la pelota, mamita! ¡Qué baile que están pegando! Rodri. Gran anticipo. Torres. Pedri. Sergio Busquets recibe. Ley de la ventaja para España. Gran control del pase de un lado para otro. Se queda dentro la pelota, sostiene el avance. Acá cantamos gol. Se fue el disparo con mucha potencia, estaba cerca. La verdad que la distancia era para pegarle de esa manera, pero se pasó, mucha fuerza le dio. Cegaron a tarjeta amarilla, poco de arrancar, cuánto peso para los minutos que quedan. Que va a condicionar a este jugador, está claro, que fue un error también, pero ¿qué se le va a hacer? Hay que tener ahora la cabeza más fría que nunca. Ahora mueve la pelota España y se viene. Enorme la categoría detrás de esa pelota.
¿Se acuerdan que había peligro? Pues ya no más. Simon Kjær. Let's wait. Dulberg. Se va la pelota y córner. Eriksen, que quiere mandar una maravilla al área. No despeja bien la pelota, sigue ahí. Ahí nomás, hasta ahí nomás llegó el peligro. Pedri. La bocha con Jordi Alba. Busquets. Recibe Carvajal. Puede ser buena pelota para España, que sube. Se le están prestando todo. Vamos a tener que salir desde el costado. No pudo ser este pase. Gerard Moreno. Era su doblete, pero se ha quedado en manos del arquero. Se quedó helado. El córner que llega al área. Se ha cruzado de maravilla para alejar la acción. Acá está penal para España. Podrían recuperarse con este penal. Tapó el penal, Marito. Ya era hora que agarrara algo. Martin Braithwaite. Ahí se viene por la banda de Dinamarca. Braithwaite. Y ahí sacando bien el centro. Ojo con esta y tiro libre para Dinamarca. Ahí va Lari, el tiro libre. Carvajal. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Tom Delaney. Siga, siga, se viene Dinamarca. Ahí se viene el tiro de esquina. Eriksen busca compañero. Mira qué bien despejaron el córner. Está superando fácilmente la marca. Dulberg. Qué manera de definir. Le quedó fácil una masita. Esto sigue siendo empate. Y gracias al arquero. Pedri. Este Dani Olmo. Ahí recupera la pelota en su campo y con esto la tranquilidad. Carvajal. Divino tesoro en el juego, en la pelota, en la posesión de balón, siempre apreciada por este equipo. Adiós al centro, adiós al peligro. Atentos que puede venir una transición rápida.
Se les acaba de escapar una posibilidad. Saque de arco. Carvajal. Ferran Torres la tiene. Ha llegado la pelota y no la puede controlar. Y ahí le llega la ayuda. Dulbert. Ahí está Pedri. Carvajal. Se viene una buena oportunidad por la banda para España. Ahí está Carvajal. Ahí está Ferran Torres. Quieren abrir esa defensa. Qué buen juego de Tuque y Tuque. Atento, muchachos, que ahí le va la lucha. Tiene amarilla, ojo, que viene la referee con otra tarjeta. Acá me parece que lo acaban de perdonar. Se aleja el peligro del área, han rechazado el balón. Rodri. El balón para Laporte. Ahí la tiene Jordi Alba. Ya no tiene la pelota. Dolberg. Christian Eriksen. Ojo con este que se puede meter en zona de peligro. Está mirando el arco, pero queda lejos. ¿Para dónde el arquero? ¡Impresionante! ¡Es un gato! ¿Qué más podemos decir de este arquero que hoy, señores, hoy es la figura? Corner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán. Pierre-Emile Højbjerg tapa bien la pelota. Dulbert. Ahí está. ¡Oh, qué partido está jugando! ¡Dos goles ya! Y volvemos a ver la repetición de este gol que no va a curar todas las heridas, pero por lo menos va a tranquilizar a la tribuna. Esto que continúa la selección de España, que necesita de todo su fútbol para remontarlo. Ferran Torres. Ahí está Carvajal. Muy poco le faltó ese cabezazo para terminar en gol. Cuando ya el equipo estaba preparado para festejar, esa pelota dijo que no.
el Højbjerg. Ahí está, Dinamarca atacando y pinta bien. Ahí lo tienen, el ejemplo de fútbol asociación. Fenomenal el pase. Le han robado el balón. ¡Penalti! ¡Penal! Así lo dice la referí, que nadie le vaya a reclamar además. Van a inflar la pizarra nomás. ¡Gol! ¡Golazo de penal! Este de delicado no tiene nada, ¿eh? Le pegó un zapatazo impresionante, ¿eh? Casi le arranca la cabeza al arquero. Hemos visto ya 4 goles ahí, la pizarra 3-1. Christian Eriksen. Ferran Torres. Rodri. Buena pelota y posibilidad de algo acá. Un cabezazo flojo y una tajada fácil. Los españoles no la están pasando para nada bien. Es una situación compleja la que tienen enfrente. Esto podría tener un lado positivo y es que todavía hay tiempo para remontar la historia. No tuvieron determinación a la hora de atacar. Deben defender mejor. Y estas cosas se han visto en los primeros 45 minutos. Decime que esto termina en gol. ¡Ahí está el descuento! La diferencia es de uno. Puede pasar de todo. Y otra vez nos vuelve a sorprender este jugador marcando muy cerquita el arco, ¿eh? Pero el trabajo en conjunto del equipo ha sido espectacular. Se vuelve a jugar, España está a uno de empatarlo. Buena decisión esa. Dinamarca en posición de ataque. Ahí le queda, puede ser, puede meterla. ¡Gol! ¡Dinamarca! Y otra vez tenemos la repetición de una pelota metida en profundidad al límite del forejo. Eligió lo que mejor le convenía a él. Y la verdad, le pegó de tal manera y con tanta fuerza que nada pudo interponerse entre la pelota y la red. A este ritmo van a marcar todavía más goles. Nos ponemos 4-2. Con la pelota Sergio Busquets. Carvajal. Ahora mueve la pelota España y se viene. Salvó al equipo en esta jugada. Ahí la tiene Jordi Alba. Rodri la tiene. Ahí está Carvajal. Rodri. Genial lo que acaba de hacer Schmeichel. Pierre-Emil Højbjerg. Thomas Delaney se hace de la pelota. Braithwaite. ¿Será gol? Bueno, ese balón va al palo. La mandaron al tiro de esquina.
al córner al área. Excelente intervención para quedarse con la número 5. Dulbert. Recibe Carvajal. La pelota regalada. Tom Delaney. Aquí está Eriksen. Dani Olmo. Ahí la tiene Jordi Alba. Gerard Moreno. Tapa bien, pero sigue la pelota. ¡Está! Un error en el arco, lo han pagado ahora. Viendo la repetición de la jugada, Fernando, vemos que el arquero no bloquea bien la pelota y como ven, la decisión esta provoca el gol del contrario. Había que aprovechar el fallo. Impresionante el marcador que están dejando. 4-3 ha valido la entrada. Ojo con esta y tiro libre para Dinamarca. Le va a perdonar la tarjeta Mario, solo una advertencia. Advertencia y mucha suerte. Han perdido la chimbomba. Cuidado que la puede llegar a perder. Muy fuerte abajo, esto debería ser tarjeta. Esta falta es para tarjeta amarilla. Sí, 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 Fernando, sí. Estoy de acuerdo, no fue. Jordi Alba. Y así de fácil se ha quedado con la pelota. Braithwaite. Eriksen. Ahí está Pedri. Jordi Alba. Y ahí le quedó la pelota nomás. La pausa esperando por uno con la misma camiseta. Fácil el disparo, ya sabe, ¿no? Le llegó como un peluche. Ferran Torres. 5 minutos más. Pierre-Emile Højbjerg. Qué bien cómo llega a meter esa pelota. Ahí rechaza, pero hay riesgo. Braithwaite intenta no perder. Ahí le va a quedar a Eriksen, no hay duda. ¡Qué buena tapada! Y ahora se va a venir la tarjeta amarilla. Dejó correr la jugada y ahora sí le saca la tarjeta. Levanta la pelota. Lo despeja bien la pelota. Sigue ahí. Braithwaite. Se viene el remate. Bien, en esa intervención el arquero. Eriksen que quiere mandar una maravilla al área. Braithwaite. Habrá
tiro libre para el cuadro español. Rodri. Bueno, ahí está, una intercepción extremadamente fácil. Esta jugada promete. Se viene. Lo pitó, como no, España tiene penal. Si anota, lo empata. ¡Gol! ¡Golazo de penal! Es increíble este marcador. Hoy las defensas se tomaron vacaciones. 4-4. Esperando con la pelota en la línea de pase. Funciona la presión. Marcan el final y hay descanso en el Albert Stadium. Se pone en juego la pelota en el segundo tiempo. España la mueve. Rodri. Ahí está Ferran Torres. ¡Pedri! Sabían que de haber marcado podrían haber respirado un poco más tranquilos, ¿no? Ay, cuando termine el partido, ¿cómo se va a acordar de esta jugada? Tom Delaney. Sigue vivo el ataque para estos jugadores. Christian Eriksen. Van de nuevo con Eriksen. Esto que no merece reclamo alguno, era claro offside. Pedri. Recibe Carvajal. Ferran Torres. Rodri. Dani Olmo. Es buena la tajada de Schmeichel.
tiro de esquina al centro del área. No pudo despejar la pelota y esto puede terminar mal. Metió el centro. Le saca pintura el travesaño. Otra atajada del portero, ahora sin problemas. Esta fue mucho más fácil. Joaquín Mele. Oportuno en la recuperación de la pelota. Se viene una buena oportunidad por la banda para España. Bien bloqueado eso. Acá está penal para España. Gran oportunidad para ponerse arriba. El portero lo ha adivinado, enorme parada. No era fácil pararlo, ¿eh? ¿Podrán crear algo ahora que tiene la pelota de nuevo? O llegan a apurar, mantiene la pelota. Atentos que hay chances de contraataque. Perdieron la pelota, se ha frustrado la contra. Pedri. La bocha con Jordi Alba. Gerard Moreno. Aquí entró. Bien salvado el balón. Pelota que va al área con ganas. No puede cabecear bien Marito, que bien defendieron. Ahí se viene el ataque, pinta bien esta. El pase va por arriba, lleva peligro. Finalmente se ha terminado el peligro cuando la jugada prometía. Atento que se viene. Excelente bloqueo. Gerard Moreno. Se viene el remate, lo clava. Y entra. ¡Es una locura! ¡Le han dado vuelta el partido! Bueno, Fernando, yo no sé dónde buscarlo. O sea, abajo la cama, en el hotel o están en la cancha, porque no estaban en ningún lado. Y cuando sucede esto, normalmente, la pelota siempre termina dentro del arco. Esto que sigue, España, que está al frente en el marcador. Tiene el balón, ¿quién le acompaña? Ahí va para adentro. Buen corte, justo a tiempo. Jordi Alba. La bocha con Jordi Alba. Están mareando las rivales ahora con la posesión. ¡Qué buena pelota metido! A este no lo paran hasta que llegue a abrazarse el gol. Pero el gran trabajo defensivo corta todo el ataque. Balón que queda en la mitad de la cancha. Atento que se viene el contraataque. Dulper. Tapa el arquero, pero la pelota sigue. Todo terminó en buenas intenciones.
La verdad que era una gran oportunidad para haber empatado el partido, pero otra vez el arquero frustró el intento. Ferran Torres. Así se juega el fútbol. Toque tras toque tras toque. ¡Gol! ¡Gol! El seleccionado español de fútbol. Dos goles de diferencia. Están dos arriba. Y al final se dio, ¿eh? Muy bueno el trabajo en conjunto. Y el gol prácticamente abajo del arco. Esta es una locura, señoras y señores, 6-4. Pierre-Emile Højbjerg. Thomas Delaney se hace de la pelota. Braithwaite. Ahí recupera la pelota en su área. De aquí en más, 30 minutos le quedan al partido. Pedri. Así se van a quedar, tocando de un lado a otro, están cómodos. Y es así como se frena el rival. ¡Qué patea nomás! ¡Gran disparo cerca la pelota! A mí no me quedan dudas que algo no anda bien con este jugador. Con la pelota Carvajal. Ahí está Pedri. Avanza firme con el balón. Se viene el córner para España. Ya se viene un cambio. Siempre viene bien mover las piezas. Mete la pelota Pedri. No le sale bien el despeje ahí. Ahí termina la jugada, parece. Rodri. No hay manera que le quiten la pelota. ¿Podrá aprovechar esta recuperación? Ahí está Carvajal. ¡Se viene! ¡Anótenlo! ¡Hat-trick para el muchacho! Sí, pero fíjate, Fernando, que lo que asombra de él es la técnica impecable que tiene. Ahora le mete intensidad a cada pelota que agarra, ¿eh? Y sí, señores, no podemos negar. El gol es magnífico, pero no solamente por eso, sino que representa el tercero de este jugador. Hay que aplaudirlo, señores. Esto que sigue, una España intratable hoy, casi imposible de alcanzar. Braithwaite. Protege bien la pelota, pero ojo que solo no va a poder. ¡Fue buena la del tiro! Me parece que podemos hablar de otra cosa ya. Pedri. El esférico de Pau Torres. Bueno, pases, asumiendo poco riesgo, manteniendo el balón. Brillante cambio de juego. Aymeric Laporte. Busquets y la pelota.
Fue con todo abajo y esto me parece amarilla. A ver si le parece igual a la referee. Después de esa entrada, ve la tarjeta amarilla. Pedri. Rodri. Qué bien que entró. Esta es una gran ocasión en el tiro libre. Se viene cambio para Dinamarca. Pelota que llega fácil a las manos seguras del arquero. Christian Eriksen. Le cortaron el balón a Eriksen. Jordi Alba. Esa pelota ha salido al lateral. Sergio Ramos. Recibe Carvajal. Sergio Busquets. Se viene, le pegó. La pelota bloqueada. Alejándola del arco, está el portero. Bien hecho lo de Eriksen para interrumpir el juego rival. Señores, después de ver lo que ha parado este arquero, bien se merece un regalito. Carvajal. Sergio Ramos. Ahí está Pedri. Le quedan 20 minutos al partido. La regaló el cuadro español. Ahí le llega el apoyo. Ojo que se escapa. No sé si va a tener otro mano a mano igual. Ahora con la repetición ya quedó un poquito más claro. Pero cuán apretada que era la jugada. Era una oportunidad clara. Con la pelota Carvajal. Ferran. España que empieza a subir por el lateral. Una falta cuando tiene tarjeta. Y bueno, ya sabemos la matemática futbolística como es, ¿no? Amarilla más amarilla es... Ya lo saben, expulsión. A veces hay que pensar las cosas, Fernando. No podía, con una tarjeta amarilla, hacer lo que hizo. Todo preparado para que entre el hombre de refresco. A este defensor me parece que le gustan las películas de miedo, ojo. Voy con Pedri. Pelota de Ramos. Jordi Alba. Ahí está Sergio Ramos. Se ha llevado fácilmente esa pelota. Y miradlo cómo se ve el muchacho atacando. Bien hecho, como tenía que ser, reventando la bocha. Laporte. Jordi Alba. ¡Qué bien lo cortó! Todo termina en tiro de esquina. La pelota se escapó por un rival. ¡Vamos!
Se viene el tiro de esquina al área. Lo ha atajado bien y no hay peligro. Mamita querida, qué reflejo que demostró el arquero. Córner al corazón del área. No tuvo contemplación para reventar esa pelota. Lo hace bien para tapar el centro. Ahí la tiene Jordi Alba. Morata. ¡Gol! ¡Gol! ¡Qué locura en el marcador! Hay 4 goles de diferencia. Te digo una cosa, Fernando. Yo veía que no tenía posibilidades ninguna, pero se supo desmarcar, se sacó la presión de encima y convirtió un golazo. Amplio marcador en esto que es un festival de goles. Sergio Ramos. Carvajal. Rodri. Intercepción clave para evitar el peligro. Norgaard. Laporte. Ya tiene tarjeta, ojo, a ver qué hace la referí. Jugaba ya con la presión de una tarjeta previa y ahora ve la segunda amarilla y a la ducha nada más. Error garrafal, tarjeta amarilla que ya tenía, tarjeta amarilla que tiene, a ducharse antes de tiempo. Hay cambio ahora y vamos a ver cómo esto llega a impactar el trámite del partido. Rodri. Recibe Pedri la pelota. Insiste el hinchado que le pegue. Guarda que se viene una clara con este pase. Atajador impresionante con el disparo ahí nomás. Tiro de esquina al centro del área. Acá está penal para España. A la pesca de la victoria vienen. Imaginaba un buen partido, pero no este festival de goles. Number 4, Sergio Ramos. Fas. ¿Para cuándo llegue el apoyo del equipo? Esperando con la pelota en los pies. De afuera hacia adentro ahora. ¡La volea! Gran reacción para tapar y...
alejar el peligro. El técnico español ha decidido hacer un cambio. Y ahí se viene el tiro de esquina, la Caldera. Mal despeje, continúa la jugada. Entonces no pasó nada, pues. Gran espectáculo que está regalando la selección de España. Se está luciendo. Y ahí está el marcador como reflejo. Hoy no había forma de frenar a este equipo, ¿eh? Le salió todo perfecto. Jugaron mejor, tuvieron la pelota. Cada vez que llegaba al arco contrario, había un peligro de gol. Realmente, por Dios, no pueden dejar escapar esta jugada. ¡Gol! ¡Gol! No detienen esta masacre futbolística. Por favor, que no lo apaguen. Sería lo peor que pueden hacer. Por eso lo habían dejado solo. Pelota en profundidad, la velocidad del jugador. Y encima termina en gol. Ha caído una catarata de goles en este partido. Ahí espera con la pelota a ver quién sube. Ahí recuperan la pelota en su área. Carvajal. Rodri con el balón. Rodrigo. Calla. Calla. Ahora se han quedado con la pelota. Y ahí hace todo lo posible para no perder la bocha. Va a reponer la pelota desde el costado. Respiro de alivio tras esta recuperación. José Gaya. Gaya. Recibe Carvajal. Sergio Ramos. Sergio Busquets recibe. ¡Remate! ¡Voló y voló Kasper Schmeichel! ¡Impresionante! Tsunami de oportunidades en el área. La hace bien rechazando el córner. Sergio Ramos recibe. Ley de la ventaja para España. Ahí se viene. ¡Oh! Esto es una paliza de verdad. Vergonzoso resultado para los rivales. Y te digo, Fernando, que si llega a errar ese gol, era para mandarlo a Siberia, ¿eh? Estaba muy cerquita del arco. Amplio marcador en esto que es un festival de goles. Qué bien que sostiene la pelota, aguantándola. Alguien tiene que llegar. Con la pelota Sergio Busquets. Recibe Carvajal. Carvajal. Atento, la maneja Busquets. Se aleja el peligro del área, rechazado el balón. Esta es una entrada durísima. Para mí tendría que abrir con tarjeta, la referí. Amarilla para el español, Mario. Ya lo venían siguiendo. Cuidado, que otra falta y el equipo se queda con uno menos.
Ahí tiene la pelota, busca compañía. Cuánta elegancia para despojar al rival de la pelota. Gran chance para anotar. Ojo que van a tener... ¡Gol! Gol que servirá de muy poco consuelo. Y claro, si se quedaron a vivir debajo del arco de ellos, ahora es imposible. Ahí tenemos, señores, la repetición de un balón metido en profundidad para el peligro de gol. Se escapó solo Mario con las múltiples decisiones que pudo tomar, eligió la mejor. Tomó la mejor decisión. Ahora, yo no me explico, ese fortaleza física, ese desgaste que hizo en esos metros que corrió, nadie lo pudo parar. Y ahora es el que más disfruta. Ha caído una catarata de goles en este partido. Este cuerpo, amigo, que hay que protegerla. Ferran Torres. Rodri. ¡Ojo que lo hace! ¡Y entra! A ver, señores, vamos a disfrutar de este balón filtrado que generó el peligro, por favor. La verdad, lo hizo de una manera maravillosa, ¿eh? Aguantó todo lo que se le venía encima y esa pelota que termina en gol. Amplio marcador en esto que es un festival de goles. Gaya. Oyarzabal. ¡Qué buena pelota metieron! Estas manos le están diciendo que no a la pelota. Morata. Gaya. Han cortado muy bien, lo podrán aprovechar. Esta aún puede terminar en gol, atentos. Buena decisión de la referí, esta falta. Sigue en juego. Estaba pidiendo por apoyos, ahí los tiene. Hay mucha presión por ahí. Pit offside la referí nomás y por poco. Carvajal. ¡Calla! ¡Y le pega! Fácil la pelota para el portero. No llegan a apurar, mantiene la pelota. Con la pelota Carvajal. Esta es una gran ocasión en el tiro libre. ¡Gol!
Santi Amén ha dado una clase magistral de cómo pegarle a la pelota. Gol fantástico, Fernando, ¿eh? Realmente le pega muy bien por arriba la barrera y se mete en el palo más lejano del arquero. Pitazo final y se puede ver, ahí está, la alegría en el rostro de estos jugadores que acaban de conseguir boleto a la siguiente ronda. Bueno, el haber jugado en esta ronda tal y como lo hicieron, eso significa que la confianza que tienen para enfrentar partidos venideros va a ser muy, pero muy importante. Van